Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Feliz viernes para todos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. José Trinidad Sierra Sierra es el primer candidato avalado a la gobernación de Arauca. El partido de la U le dio la aval. Declaran alerta roja en el municipio de Saravena por el incremento del invierno. Varios ríos están a punto de desbordarse. El terreno para la construcción de la nueva cárcel de Arauca será donado por la gobernación de Arauca. Solo falta la inspección de funcionarios a nivel nacional. Agencia de Renovación de Territorios, ART, entregó balance de los programas que adelantan. Solo 4 municipios fueron focalizados. Organismos de socorro inspeccionaron sitios críticos del río Arauca. Buscan prevenir cualquier emergencia por el inicio del invierno. La Policía Fiscal Aduanera incautó combustible que no tenía ningún tipo de documentación. También se capturó a una persona. Ejército Nacional brinda seguridad en las vías por donde se realiza la caminata de la Ruta Libertadora. Caminantes salieron hacia el departamento de Casanare. Y el partido de la U entregó el aval a José Trinidad Sierra Sierra a la gobernación de Arauca. Es el primer partido político del departamento de Arauca que cuenta con candidato oficial para las próximas elecciones regionales. El partido de la U a nivel nacional le otorgó el aval como candidato a la gobernación del departamento de Arauca, José Trinidad Sierra Sierra. Este sería el primer partido de obtener candidato oficial a las próximas elecciones regionales en esta región del país. Bueno, hacemos entrega del aval a José Sierra Sierra, candidato a la gobernación del departamento de Arauca por el partido de la U, ratificando que este partido es el partido de las regiones y que hemos entregado el aval a quien los araucanos quieren que sea su próximo gobernador. El partido de la U va a respaldar esta candidatura, hace entrega oficial del aval y ratifica que el triunfo en las elecciones de gobernación de Arauca en las próximas elecciones del 27 de octubre, con el acompañamiento de cada uno de los hombres y mujeres de ese departamento para hacer una nueva política y ejercer un nuevo gobierno, se le entrega a José Sierra. Un reconocimiento especial para un diputado que ha hecho honores suficientes para representar a los araucanos desde la gobernación. El candidato a la gobernación de Arauca por el partido de la U, José Trinidad Sierra Sierra, aseguró que el pasado jueves la Dirección Nacional le entregó el aval. En el día de ayer, en la ciudad de Bogotá, el partido de la U oficializó el aval, nos lo dio en físico, lo hemos he estado en perfecta comunicación con todo el departamento y agradecido primero a Dios, después a los directorios de los 7 municipios, al directorio departamental, al senador José David Name, a la senadora Marixa Martínez, al senador Roy Barreras, que fueron los que ayudaron para que se agilizara a nivel nacional este aval. Hay que entender que el partido está expidiendo alrededor de 20.000 avales o más en estos días y pues el de nosotros salió de primero a nivel del departamento de Arauca. Esto es muestra de la confianza que nos tiene la dirección nacional, esto es muestra del trabajo que hemos realizado y pues avanzar de aquí en adelante. Yo creo que la responsabilidad está dada, ahora nos toca a nosotros llegar a cada uno de los rincones del departamento de Arauca a dar a conocer nuestro plan de gobierno y a saludar a la comunidad y a decirles que tenemos el aval y tenemos el requisito principal para llegar a la gobernación del departamento de Arauca. El líder político desde ya inicia a conformar su equipo de trabajo con miras a las próximas elecciones. Nosotros tenemos equipo en todos los 7 municipios. Tenemos un equipo departamental, lo único que no hemos hecho es colocar los nombres en el organigrama. Entonces estamos esperando porque también le hemos hecho un llamado a todos los candidatos y a los diferentes partidos para que nos acompañen y busquemos la posibilidad de hacer una gran alianza. Sin embargo, nosotros pensamos y creemos y estamos construyendo nuestro plan de gobierno
para llegar a acuerdos o para continuar hasta el final. La próxima semana se reunirán en la capital del país para definir los avales a alcaldías y demás corporaciones. Yo aspiro y espero que en la próxima semana nuevamente estar trabajando en esos temas en la ciudad de Bogotá, y debemos, creo que la próxima semana, tener solucionado todos los avales, listadas a la Asamblea Departamental, lo mismo que a los consejos, a las juntas administradoras locales y a las alcaldías de todo el departamento. Hay que continuar trabajando para que tengamos todos la misma seguridad que tengo yo en el tema de mi aspiración. El candidato a la gobernación por el partido de la U no descarta realizar algún tipo de alianzas con otros partidos. Estamos abiertos al diálogo, a la concertación, a la elaboración de nuestro plan de gobierno, por supuesto pensando que tenemos una gran fortaleza tanto de partido como una gran fortaleza de credibilidad a nivel departamental. El directorio departamental del partido de la U realizó una asamblea extraordinaria en Arauca para presentar el candidato a la gobernación de Arauca con su respectivo aval. Y la alcaldía de Saravena declaró alerta roja por los desbordamientos en algunos ríos del Piedemonte. La Secretaría de Gobierno Municipal informó de la emergencia a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La alcaldía del municipio de Saravena decretó la alerta roja por el fuerte invierno que se está presentando y los desbordamientos de algunos ríos. También se presentan algunas familias damnificadas. Justamente en el mes de marzo habíamos visto que había comenzado la ola de lluvias y habíamos alertado mediante la franja naranja, pero hoy en día vemos la imperiosa necesidad de declarar una alerta roja, toda vez que el día 11 y 12 de este mes se presentó un nivel superior en algunos barrios como el Montebello. También se vieron amenazados estructuras importantes como el puente de la Pava, que comunica el sector del barrio La Esperanza, lo cual pues prende las alarmas para nosotros como municipio y intervenir esos afluentes que tanto necesitan apoyo, algunos drenajes también importantes en la ciudad, que se ve la imperiosa necesidad de abrir esas vías. El aeropuerto de nuestro municipio también se vio suspendida la actividad, nunca se había inundado de esa manera, y esto hace que nosotros empecemos a buscar los recursos para mitigar estas familias que en el caso del Montebello se vieron afectadas. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Edgar Pavón, manifestó que la alerta roja fue puesto en conocimiento tanto a nivel departamental como nacional. Se traslada el decreto, yo pienso que lo vamos a hacer de manera oficial también en el día de hoy, para que las unidades nacionales como departamentales de gestión del riesgo conozcan de esta problemática, y también pues miramos que los vecinos municipios también se vieron afectados por el pico alto de lluvia que se presentó en el día 11 y 12 de este mes. El funcionario aseguró que en estos momentos los organismos de socorro realizan el censo de las familias afectadas por el invierno. Estamos haciendo justamente el DANE, la estadística, apoyados con los organismos de socorro. Cabe resaltar que nuestros bomberos, la Defensa Civil, el Grupo Garza, que forman parte del municipio de Saravena, están atentos. Los recursos son pocos para sostener estos organismos, pero estamos en la medida de lo necesario también pidiendo reforzar estos organismos, que son los que nos brindan la ayuda a nuestras comunidades. La Administración Municipal de Saravena tiene algunos recursos para cubrir una parte de la emergencia. Nosotros tenemos unos rubros específicos que nos permiten, sin embargo son pocos en relación a que el año inmediatamente anterior también nos declaramos la calamidad, y así sucesivamente. Lo que queríamos es reiterar, unir y ahondar esfuerzos en los tres municipios que se ven afectados por el río Arauca, que es el dragado del mismo. Es una gestión que se ha hecho a nivel nacional. En el municipio de Arauquita, en el mes de noviembre del año pasado y de diciembre, se hizo una reunión donde se ve que hay la necesidad de intervenir el río Arauca para descolmatar con todos los residuos que tiene, elementos como piedras, rocas, que hacen que vuelva a su cauce una vez retirado todos estos elementos. Los cuerpos de socorro del municipio de Saravena se encuentran en máxima alerta por el incremento de las lluvias en la cordillera.
Y el INPEC en el municipio de Arauca espera la donación del terreno donde se construiría la nueva cárcel para el departamento de Arauca. Solo falta la inspección de la entidad que construye las cárceles del país. La administración del Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Arauca, INPEC, sigue gestionando el terreno donde se iría a construir la nueva cárcel para Arauca. El terreno al parecer sería donado por la gobernación del departamento de Arauca. La gestión que se hizo ante la gobernación de Arauca fue la solicitud que hemos hecho desde el establecimiento, desde el INPEC, y en la gobernación de Arauca conjuntamente con el secretario Pinilla, secretario de gobierno, son los que me han comentado, el secretario, de la gestión realizada ante el Ministerio de Justicia, donde se tuvo una reunión y se propuso por parte de la gobernación la entrega de un terreno, ¿sí?, para que sea construida la nueva cárcel. Esto tiene que cumplir unos requisitos y estos requisitos son verificados, o esas especificaciones tienen que ser verificadas y aprobadas por parte de la USPED, que es la unidad o la entidad que se encarga de la construcción de las cárceles en Colombia, y tiene que cumplir con toda una serie de estas especificaciones. Según el director del penal, Paul Bernal, la administración departamental espera la visita de la entidad que es la encargada de construir las diferentes cárceles del país. Estábamos en espera, en conversación que tuve con el secretario Carlos Pinilla, y me informaba de que se necesitaba esa visita. He estado haciendo unas gestiones para ver qué ha pasado con respecto a la visita de estos funcionarios, y pues seguimos a la espera para que nos den esa aprobación y que nos den la buena noticia y podamos en este año pues que se haga una realidad la entrega y donación de este terreno para que podamos empezar ahí sí la gestión necesaria para el inicio de la construcción de esta nueva cárcel. Al parecer, el terreno que donaría la gobernación de Arauca para la construcción de la nueva cárcel es cerca de la Universidad Nacional. Al parecer, el terreno que tiene la gobernación es un terreno que está al lado de la Universidad Nacional, que es uno de las exigencias que tiene que ser ubicado en el área rural, por fuera del área urbana, una de esas especificaciones. O sea que ya vamos cumpliendo una parte de estas especificaciones. Esperamos que la USPEC venga y apruebe esta propuesta del gobernador de los araucanos. De otro lado, en la cárcel del municipio de Arauca se sigue presentando hacinamiento todos los días. Normalmente hay hacinamiento, nosotros hemos hecho o hemos colaborado en todo lo que ha estado a nuestro alcance. El INPEC sigue recibiendo internos, pero aún así las capturas son bastantes, se han hecho muchas capturas, como usted lo sabe, y entonces se siguen también habiendo hacinamiento, pues obviamente en las estaciones. Nosotros seguiremos colaborando en recibir y seguimos recibiendo de las estaciones los detenidos que tienen en estas estaciones para colaborar en el hacinamiento de ellos. Por último, manifestó que la cárcel de Arauca tiene una capacidad para 212 internos. Nosotros tenemos capacidad para 212 internos y en este momento tenemos 470 internos, lo que pues obviamente es un hacinamiento, pero vuelvo y le digo, seguimos recibiendo y colaborando con la sociedad araucana para que hagan o paguen su pena dentro del establecimiento. Ahora solo falta esperar la visita de los funcionarios de la entidad encargada de construir las cárceles del país al departamento de Arauca para iniciar la viabilidad de este nuevo proyecto. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Arauca, llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su Tour Viral 2019.
junto a él. ¡Pipe Bueno! Si hubieras ido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? ¡Ciro Quiñones! Va a conocerla usted. Y los mejores exponentes de la música llanera: Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo. Sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta: Ice Gold, Rápido Domicilio, Mr. Beef, Info y Palcos. 311-457-4335. Parrandón para el pueblo, Arauca 2019. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Y la Agencia de Renovación Territorial entregó balance sobre los programas que se vienen ejecutando en el departamento de Arauca. Solo 4 municipios fueron focalizados por la ART. La Agencia de Renovación Territorial en el departamento de Arauca entregó un balance de los programas que vienen adelantando en esta región del país. 4 municipios del departamento de Arauca son los beneficiados con estos proyectos. Este ejercicio, la verdad, lo iniciamos hace 2 años, cuando nos acercamos a las diferentes juntas de acción comunal para decirle que a través de la Agencia de Renovación del Territorio le estábamos solicitando unas iniciativas de pequeña inversión, de tal manera que ellos mismos las pudieran hacer. Hoy estamos clausurando este ejercicio y el hecho de clausurarlo no significa de que lo estamos dando por terminado. Este es el principio de todo un ejercicio que se vaya a adelantar en el departamento de Arauca, y después de haber terminado en el municipio de Arauquita, ahora seguimos con los municipios de Saravena, Fortul y de Tame. Para el director de la Agencia Renovación Territorial en el departamento de Arauca, estos programas van por etapas. Vamos por etapas. Materialmente, la metodología que se tiene es de que una vez la comunidad ha postulado algunas obras, nosotros las cuantificamos, damos un valor y de allí partimos a seleccionar un operador. Ese operador, una vez se le asigne el contrato, él viene a trabajar con las comunidades. El gobierno nacional solo focalizó 4 municipios del departamento de Arauca. Únicamente a los municipios que fueron focalizados, esto es Arauquita, Fortul, Tame y Saravena. El programa de Colombia Transforma es para la Agencia de Renovación Territorial, son los operadores estratégicos. El programa de Colombia Transforma es que ellos son para nosotros unos socios estratégicos. Ellos son las personas que nos ayudan a manejar, a administrar el recurso. Ellos son uno de los operadores en un caso, como fue para Filipinas y como fue para el distrito de La Arenosa. Eso hace que ellos estén con nosotros en terreno, que estén con nosotros en la comunidad, fortaleciendo sus juntas de acción comunal. Ahorita que veía algunas palabras de los presidentes de junta, lo llena uno de orgullo las palabras de agradecimiento que tienen ellos, agradeciendo al gobierno nacional de que les permitan que esa metodología que se ha utilizado se siga utilizando. Esto es que ellos sigan manejando sus recursos. Y ya les dejamos preparados a través de un fortalecimiento en cada Junta de Acción Comunal para que ellos tengan toda la capacidad para hacerlo y poder evidenciar de que tienen la experiencia para poder ejecutar unos proyectos. El programa Colombia Transforma clausuró algunos programas en la capital de Arauca y desde ahora continuarán en otros municipios de esta región del país. Y
y organismos de socorro inspeccionaron los sitios críticos del río Arauca por la llegada de la ola invernal a esa región del país. El sitio que preocupa es el sector del barrio Brisas del Puente. Los organismos de socorro del municipio de Arauca realizaron un recorrido por el río Arauca para identificar los sitios críticos del afluente por la llegada de la temporada invernal. Sinceramente, por lo que se ha recorrido y lo que han dicho los habitantes, por ejemplo, Martica, que es la de que vive entre el Torno y la Payara, pues se hizo un realce, gracias a Dios, pues dice que a pesar de los pesares, pues no se terminó una parte y por allí es donde se está yendo el agua, pero la parte que se trabajó, pues es un gran trabajo y ha hecho una buena contención de agua que no se les ha salido. Otro que yo veo y se ha analizado es del puente hacia donde están los tubos de la laguna de oxidación, que corre un peligro allá y es como unos 2-3 metros que queda de dique, donde casualmente pues hay una reunión y se habló de eso para superar esta situación. Ojalá y que sea pronto, porque de pronto, gracias a Dios que el río, o este invierno, a pesar que ha sido una creciente más fuerte que el año pasado, porque el año pasado la creciente fue fuerte, ¿por qué? Porque se nos desbordó el río Arauca y se nos salió lo que fue Caño Jesús, lo que fue el Ruano, todo eso se inundó, esos sectores allí, donde perjudicaron a Flor de Millano, los barrios que quedan aquí al lado de Caño Jesús y una gran parte de Caño Jesús. Para el comandante del Cuerpo Bomberos de Arauca, Elio Castillo, el sitio más crítico del río Arauca está en el sector de Brisas del Puente. La preocupación que hay es acá, en este sector del puente, o ese es el puente hasta donde están los tubos. ¿Por qué? Porque hay casas habitadas y a lo que uno quiera llega a romper de noche va a ser una gran tragedia, que ojalá y no. Porque yo ayer recorrí lo que es una parte de los pechos a la compuerta de Clarinetero, donde está, ya por encima del dique se fue el río, entonces enfrente de la finca La Rodriguera. Pero bendito sea el Señor, el río ya amaneció muy bajo, gracias a Dios, pues ya esto pues no continuó. Ojalá y así siga siendo todo el tiempo, que no nos haya desbordado el río, porque si nos llega a desbordar por allí, o nos rompe el dique, porque el río se puede desbordar y mientras no nos rompe el dique no tenemos mucha amenaza, pero el peligro es que rompe el dique, Carlos. En el sector de la curva de Mota se reforzó el dique perimetral y allí ya no existe peligro que el río se desborde. Allí se invirtió algo, se realzó y me decía Marta, no, ayer que estuvimos hablando, no, se ha ido por ahí, gracias a Dios, pero una parte que no se realzó, más adelante, casi por la Payara, ahí sí es donde se está yendo el agua. Pero, como te digo, el río Arauca, pues gracias a Dios, a pesar que han sido unas crecientes fuertes, pues crece y baja. En Arauquita pues tenemos un bajante fuerte y aquí tenemos bajante. ¿Qué pasa? ¿Por qué no crece el río? Cuando yo en el Piedemonte, llámese Fortuna o Saravena, pues nos llega a esa creciente a nosotros, y es lo que nos está haciendo desbordar el río. Pero ahorita en Arauquita está seco y aquí está también está bajando bastante. Los cuerpos de socorro del municipio de Arauca permanecen en máxima alerta por la temporada invernal. Nosotros siempre hemos permanecido en máxima alerta, haya o no haya alguna emergencia que presentarse. Porque tú sabes, nosotros cuando no es la candela es el agua. Entonces nosotros vivimos alerta para que si se llega a presentar cualquier emergencia, pues estamos allí muy atentos. Pero sí, nosotros en esta época de ola invernal actuamos donde se presente la emergencia, siempre y cuando le reporten las personas damnificadas o afectadas al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, que está en cabeza del señor Norberto, y que hagan una reunión, una gestión con la administración municipal. Así actuamos nosotros, porque usted sabe que las leyes son muy claritas, que el que evacúa pues tiene que sostener esas personas que evacúan, y nosotros, yo como organismo de socorro, participo siempre y cuando me autorice. Hasta el momento no se han presentado ninguna familia damnificadas por la temporada invernal en el municipio capital. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó gran cantidad de combustible en el municipio de Tame que no tenía ningún tipo de documentación. El conductor del vehículo fue capturado por los uniformados. En el marco del plan de choque Construyendo Seguridad y la lucha contra el contrabando, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, mediante un puesto de control interinstitucional, incautó hidrocarburo y capturó a una persona.
en desarrollo de operaciones de control y registro en conjunto con tropas del Ejército Nacional en la vía que Etame comunica al municipio de Atocorozal Casanare, a la altura del corregimiento San Salvador. Se detuvo un vehículo tipo camioneta de servicio particular color rojo, la cual transportaba en la carrocería dos recipientes plásticos con capacidad de 250 galones cada uno. Al verificar el contenido de estos recipientes, se evidencia que transportaba hidrocarburo tipo ACPM, solicitando al conductor que aportara los documentos que acreditara su legal procedencia, factura de compra, guía de transporte y movilización, aportando solo un bono de compra o orden de combustible no formal. Al igual manifestó que en el combustible lo transportaba con destino al municipio de Atocorozal Casanare, sin aportar más documentación, es así como el perito de hidrocarburos de la Polfa procede a realizar la prueba homóloga de hidrocarburos PIPH para determinar su procedencia, arrojando como resultado combustible tipo ACPM nacional. Teniendo en cuenta que el hidrocarburo que se comercializa en el departamento es subsidiado y que por lo tanto debe ser usado para el consumo local y no para comercializar a otros departamentos, los uniformados proceden a capturar al conductor del automotor por el delito de destinación ilegal de combustible, artículo 327, Código Penal. De igual forma, incauta un total de 300 galones. Asimismo, el combustible y el capturado fueron trasladados al municipio de Etame para ser dejado a disposición de la Fiscalía Seccional de este municipio y finalizar el procedimiento. Y los invitamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. La empresa de energía de Arauca en el ARSP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los 7 consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Arauca, llega el parrandón para el pueblo, presentando en vivo al Churo Díaz y su tour viral 2019. Y junto a él, Pipe Bueno. Tú hubieras sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Ciro Quiñones. ¿Qué hay que hacer pa conocerla usted? Y los mejores exponentes de la música llanera: Walter Silva, Cholo Valderrama y Carlos Rico. Parrandón para el pueblo, sábado 6 de julio, Estadio Municipal de Arauca. Puntos de venta: Ice Gold, Rapid Domicilio, Mr. Beef, Info y Palcos, 311-457-4335. Parrandón para el pueblo, Arauca 2019. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación, una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Y
Y el Ejército Nacional lidera la Ruta Libertadora que conmemora el Bicentenario de Colombia en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá. Las tropas prestan la seguridad en las vías de estos tres departamentos. El dispositivo de seguridad que mantienen las tropas de la octava división en los departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá con la conmemoración del Bicentenario permiten que visitantes se desplacen a estos departamentos a conmemorar la Ruta Libertadora. Con un planeamiento de 5 meses, las unidades militares tendrán participación en esta gran efeméride con la representación de la banda de guerra, 40 hombres del pelotón montado, los 14 lanceros, un bloque de soldados caracterizados como campesinos de la época, quienes dramatizarán ante el público el encuentro del ejército de los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. En este hecho histórico, el Ejército Nacional destaca también la participación de las Juanas, heroínas que se encargaban de las labores logísticas denominadas así en honor a la sargento segundo Juana Bejar Tameña, quien confeccionó atuendos y vestuarios de la caballería patriota, primera mujer que llegó al grado de sargento mayor y fue pionera en el posicionamiento de la mujer en las fuerzas militares. Con todas estas actividades que se realizaron en el municipio de Tame, el Ejército Nacional cierra la Semana Cultural que inició el pasado 4 de junio en el municipio de Arauca, Puerta de la Libertad, cuando Bolívar cruzó la frontera para iniciar esta gran gesta. De ahora en adelante seguiremos acompañando a los caminantes que iniciaron su caminata hacia el departamento de Casanare, donde allí a partir de esta semana inicia la conmemoración del Bicentenario. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación para que nos acompañen el próximo lunes a partir de las 6:30 p.m. ¡Feliz fin de semana para todos!